Bueno, todos los que vivimos en Cuba sabemos que para realizar un acto como el que hizo el activista Saqueu, se requieren dos razones. Primero, valor. Y segunda, idea. La fuerza de la verdad. Nosotros nos honramos mucho con ser amigos de Saqueu, ya que pasó un tiempo aquí en la sede nacional de la UNPACU en Santiago de Cuba. Han realizado una acción que verdaderamente marca huella en la historia del país. Lo felicito. Es una actitud muy buena que toman las personas cuando luchan por la democracia de su pueblo. Una actitud muy patriótica y que es necesario que cada persona que esté de frente al señor Papa tenga el valor de expresarle todos los males que estamos sufriendo cada cubano. Aparte de ser una actitud patriótica, es un ejemplo para todos los hermanos del UNPACU. Que es una acción cívica para denunciar los atropellos y los maltratos que el régimen tiránico de los Castro hace contra la oposición pacífica en todo el mundo. De momento me va a demostrar que la gente está perdiendo el miedo y una vez más que es ridículo el sistema de seguridad que tiene la policía política en Cuba, donde está el control, donde está la seguridad. La acción que hizo Saqueu es demostrándole al pueblo de que nosotros estamos decididos a seguir en la lucha. Nunca nos vamos a detener. Estuvo muy buena. Exhorto a todos los jóvenes que tengan la valentía que él tuvo a seguir defendiendo los derechos del pueblo. Es un ejemplo, ¿no?, de valentía y de cansancio a la vez, ¿no?, del régimen de Castro. Es lo que tiene el derecho, ¿no?, que tiene que hacer cualquier cubano en este momento, de decir la liberación, de exigir la liberación de los presos políticos que no fueron liberados, exigirle al gobierno de Castro que cese la represión contra opositores pacíficos y que respeten los derechos humanos. Un acto de valentía, un acto de muestra de que realmente para que la política de los Castro se dé cuenta de que existimos personas que realmente estamos luchando por una liberación en nuestro país, que haya derechos humanos, que haya igualdad y que tenemos derecho como todo ser humano igual a vivir en paz.